Let's go. Yo. I'm like an addict, ooh, I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes.
Thank you.
funciona. Señores, si hay humo, ¿qué pasa cuando hay humo? ¿Qué se prepara cuando vemos humo en la pista? Se está por aproximar ya a este cielo nuevamente Jorge Malatini, que ya en minutos nada más le vamos a dar el pase cuando ustedes nos digan, Mónica y Eddy. Pero mientras tanto, en el Museo Nacional de Aeronáutica y en el hall de la base hay distintos stands donde ustedes pueden visitar, donde se pueden llevar un recuerdo, donde las distintas Fuerzas Armadas y de Seguridad también dijeron presentes en este Argentina Vuela 2022. Hay música en este Argentina Vuela también, hay ensambles, hay orquestas y nos van a estar acompañando desde las distintas agrupaciones de las Fuerzas Armadas. Así que a todos ellos un saludo y un agradecimiento porque son parte de este gran acontecimiento. Vamos. Thank you.
que se ve es... Que tiene Jorge Maradillo, que es un laico, que tiene 300 caballos, tiene
8.500 centímetros cúbicos. Está aterrizando Jorge. Leemos el currículum de Jorge Manatini porque es tan largo que hay que leerlo. No hay otra forma. Y les cuento, Jorge comenzó a volar cuando solo tenía 17 años. En el 80 ingresó a Aerolíneas Argentinas como copiloto de Boeing 707, llegando a volar más adelante Fokker F-28, Boeing 727, Boeing 747, retirándose como comandante de Boeing 737-500. En su experiencia como piloto acróbata, ha volado 752, 150, Albatros Jet, F-39, F-30, Jack 52, Triste Miguel 2, Pitts S1-11B, Pitts S1-T, Pitts S2-B y X-Men 130. Cuenta la fecha con más de 32.000 horas de vuelo. Posee certificado paracaidista y aplicador. Instructor de vuelo acrobático, piloto de planeador de helicóptero, ultraliviano, parapentes, transporte de línea aérea, licencia de vuelo de Estados Unidos y Uruguay, remolcador de planeadores, combate contra incendio y exhibición acrobática. Ha participado en más de 1000 shows en estos últimos 34 años. Su sponsor, Aerotech, fabricante de aviones Tecna, también el piloto integrante del equipo de Red Bull Internacional, piloto de Red Bull de Argentina y Sudamericana, volando para sí, Red vamos Bull a ir, a ver, la Extra 300L. Les cuento que Aerotech está presente aquí en Argentina Vuela 2022. La empresa, con base en Mendoza, produce en Argentina las aeronaves Tecna. Y algunas de ellas podemos disfrutarlas acá en exposición. Y ahí viene Jorge Manatini para recibir el aplauso de todos ustedes. Ahí se acerca a todos ustedes. Vamos a esperar que detenga el motor, que abra la cabina, porque si no, no los escucha, porque está con el motor a 1.5 metros más adelante. Él los está saludando desde la cabina del avión a todos ustedes que están brindando su aplauso. Mientras escuchamos la música de fondo, la película de John Paul del Mundo, ¿recuerdas? Y ahí va Jorge al lugar donde tiene que parquear el avión. Es la zona donde están las banderas de Tecna y Aerotech. Les cuento, algo más de Tecna. Tecna es una empresa argentina, que es un orgullo que esté también aquí en esta exposición. Es líder mundial en aeronaves livianas para entrenamiento e instrucción aérea. Las aeronaves Tecna que produce Aerotech en Mendoza tienen por destino las escuelas de vuelos civiles y militares de la región. Nuestra Fuerza Aérea Argentina no es la excepción y tiene 8 aviones Tecna producidos por Aerotech. En ellos aprenden a volar y hacen sus primeras horas de vuelo los cadetes de la Escuela de Aviación Militar. Aerotech y Tecna han entregado en Sudamérica más de 150 aviones producidos en Mendoza en los últimos 5 años. Todos los aviones tienen la última tecnología en aviónica digital y los motores más eficientes. Compañeros, colegas de la Fuerza Aérea Argentina, pues ya tenemos en vuelo los aviones, la Fuerza. Está Laura, Andrea y Javier. Continúan ustedes con la locución de la parte militar. Adelante, compañeros. Chau. Gracias, Eddie. Gracias, Mónica. Y ya con nosotros, como bien dijeron, los tucanos de la Fuerza Aérea Argentina. Con asiento en la tercera Brigada Aérea de Reconquista Santa Fe, ya en este cielo, Argentina Vuela 2022. Fuerte el aplauso al tucano de nuestra institución. Observamos
La aeronave Embraer 312 Tucano, con el tren de aterrizaje abajo y los flaps en la posición take-off. Configuración que se usa para el despegue de las aeronaves. Este avión está equipado con un asiento inestable que le permite al piloto salir de la aeronave cuando esta se encuentra fuera de control y si tuviese algún desperfecto. Gracias.
que nos está acompañando. ¡Adrenalina pura! ¡Pampa 2! Así, lo va a ver más de cerca. Bueno, cuando me suba el Pampa, esa acrobacia no la quiero. Bueno, la noto para la noticia. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahorita abajo! A continuación, va a ir por frente izquierda a gran velocidad y realizará un ascenso para hacer una serie de toneles. No escucho los aplausos de la gente. ¡Vamos, Argentina, abuela! Contame, Ruso, tu voz de aeronáutica hace poco. ¿Qué es un tonel? Es lo que vas a ver a continuación. ¡Ah! ¡Viene el tonel entonces, señoras y señores! ¡Helado, helado! ¡Eso es un tonel, como Dios manda! Atento al último pasaje, levantar la mano, saludar a nuestro piloto de la Fuerza Aérea Argentina. ¡Vos estos aplausos!
combate que ejerce la séptima brigada aérea y fueron de tanta importancia hace 40 años en nuestras Islas Malvinas. Finalizado la búsqueda y rescate en combate, las aeronaves de... Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always. El Escuadrón 1 y el Grupo de Operaciones Especiales saludando al público presente en Morón. Y el Escuadrón 2 con 4 aeronaves Q500 realizando el último pasaje de la jornada. Agradeciendo. Arriba en su brazo, saludamos a la de Sur. Se viene una aproximación al aterrizaje. Con ustedes abajo, el faro prendido.
2.